noches. Concluimos ya este día viernes. Concluimos también ya una semana laboral. Y el Señor nos sigue dando las instrucciones para nuestra misión. Fíjense que Jesucristo no niega que nos puede ir mal. No niega que tendremos que quizás fracasar, entre comillas, lo pongo humanamente, para dar testimonio. Que no seamos, ¿cierto?, hostigados, amenazados. No niega que esto nos pueda suceder. El problema está en que nosotros no lo queremos vivir. Y muchas veces por no vivir esto es que no vamos más lejos de el lugar de comodidad que tenemos. Cuando Cristo nos pide que nos desinstalemos de nuestros sillones cómodos para poder salir y evangelizar. Jesucristo dice, si los persiguen en un lugar, bueno, vayan a otro. Ya está. ¿Para qué quedarte allí a hablar, cierto, a quien no te quiere escuchar? Vete a otro lugar. Hoy día a lo mejor no tenemos esta posibilidad de movernos, pero sí de hacer que otros escuchen la palabra. Y ojalá el testimonio que podamos dar ayude a muchos a creer. Que la palabra que podamos transmitir ayude a muchos a entender el amor de Dios en la vida. Que al llegar la noche podamos meditar precisamente sobre lo bueno y lo malo que hemos vivido y que nos hace ser quien somos en este día. Que el Señor nos bendiga, nos regale un sueño reparador y un buen descanso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás